Thank you.
Bueno, pues sin perjuicio de lo que sus majestades los Reyes Magos de Oriente quieran decirle al pueblo de Valdepeñas, puntualmente a las niñas y niños, que nos concentramos ante una figura notable de nuestro pueblo como es Tomás de Antequera, que ha estrenado pedestal y ubicación. Quiero darles las gracias por haber venido un año más a traernos parte de la ilusión de ese cielo que el futuro nos tiene prometido. Y quiero decirle a todos los niños y niñas de Valdepeñas que estén tranquilos, que todo va a ir bien, que si sus papás no tienen trabajo este año, los Reyes Magos van a venir para recuperar esa parte de la historia que nos ha quitado el presente. Y quiero decirle tanto a Melchor como a Gaspar como a Baltasar que un año más están en su pueblo, que este pueblo los quiere y que donde hay amor hay ilusión y donde hay ilusión hay futuro. Así que sed bienvenidos y muchas gracias por venir a regalarnos esta parte del pueblo que acabamos de urbanizar y es por lo que lo hemos querido pasear. A los Reyes siempre hay que enseñarles lo más bonito y lo último que tenemos y hoy los valdepeñeros estrenamos esta parte de una costura de un barrio de Valdepeñas que luce nueva iluminación, nuevos jardines y nueva amplitud. Y espero que sus majestades se encuentren felices en Valdepeñas y que al igual que vienen a traernos esa ilusión aquí, la hagan al entorno de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha y de España. Melchor, bienvenido. Gaspar, Baltasar. Hola, buenas tardes. Para los niños de Valdepeñas, ¿cómo se han portado este año? Los niños son siempre muy buenos y se han portado muy bien. Y nos gusta mucho venir a Valdepeñas porque siempre nos sorprenden con esta cantidad de remodelaciones que hay. Y entonces es muy bonito y nos agrada venir mucho. Solamente queremos decirle a los niños pues que esta noche duerman pronto, que les pasaremos a visitar. Además, Melchor, que lo sepan los niños de Valdepeñas, estrena corona este año. Ya le dijimos el año pasado que la que tenía era muy antigua y se ha puesto una muy moderna, con unos joyas que son pura ilusión, pero que vienen a traernos parte de la riqueza que Valdepeñas necesita. Ahora ellos desde aquí se van a subir a las calesas y van a ir a los tronos que le tenemos preparados para iniciar la cabalgata. Feliz año a todos quienes esto escuchen, ilusión para las criaturas, porque el día que perdamos la ilusión de los niños estamos perdiendo parte de nuestro futuro. Sed bienvenidos y muchas gracias. Gracias.
4 cada menos de miedo. Thank you.
Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto del César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Fue este empadronamiento el primero que mandó a hacer el gobernador civil. Iban todos a empadronarse, cada cual en su lugar. Campo y estaban de noche guardando sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y quedaron sobrecogidos de temor. Díjoles el ángel: no temáis, os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Señor en la ciudad de David. Esto tendréis por señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al instante se juntó en el ángel una multitud de ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Después de oír al rey Herodes, se fueron, y la estrella que habían visto salir en Oriente les guió hasta posarse en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella encima del portal, se llenaron de inmensa alegría. Entrando los reyes en el establo, vieron al niño con María, su madre, y a San José. Se arrodillaron ante el niño y le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus tesoros, oro, incienso y mirra, y se marcharon a sus países por otro camino. Thank you.
Niñas y niños de Valdepeñas, valdepeñeras y valdepeñeros, así como cuantos ciudadanos de los pueblos hermanos habéis venido hoy aquí a esta plaza que se llama de España porque es de todos, sed bienvenidos. Y sed particularmente bienvenidos Melchor, Gaspar y Baltasar. Reyes Magos de Oriente, aquí tenéis un pueblo que se fija en la ilusión que vosotros traéis para alcanzar el futuro. Majestades, quisiera tener la capacidad dialéctica de poder realizar con el verbo un solo deseo. Quiero que ayudéis al gobierno de Valdepeñas para que Valdepeñas pueda conquistar un trozo del paraíso. Sed bienvenidos, Reyes Magos de Oriente, niños y niñas de Valdepeñas, decid conmigo: ¡vivan los Reyes Magos! ¡Viva Melchor! ¡Viva Gaspar! ¡Viva Baltasar! ¡Viva Valdepeñas! ¡Viva España! Querido alcalde, corporación municipal, queridos niños y niñas, buenas noches a todos. En nombre del rey Baltasar, del rey Gaspar y en el mío propio, el rey Melchor, os agradecemos el inmenso cariño y entusiasmo con el que nos recibís cada año en esta noche de magia e ilusión. Esta misma alegría que nosotros traemos al llegar a esta gran ciudad que tenéis, Valdepeñas. Los Reyes Magos somos amigos de un niño nacido en un pesebre entre las caricias, cariño y calor de sus padres, y os traemos un mensaje de paz. Venimos este año cargados con muchos regalos y muchas ilusiones, y traemos la esperanza de que el mundo sea cada vez un poquito mejor, que desaparezcan la pobreza, la injusticia, la violencia y sobre todo el drama del paro que afecta a tantas familias. Os pedimos que seáis solidarios con los más desfavorecidos, que ayudéis a los que lo necesitan, que os preocupéis de los demás, porque en estos momentos de alegría y de ilusión es bueno que nos acordemos de todos los niños que están enfermos o tienen enfermos a sus familiares, y de todos los que no tienen familia o la tienen otra. Y al desearos con todas nuestras fuerzas que su situación mejore, debéis valorar lo mucho que ya tenéis y alegraros por ello. Confiamos que la estrella que os acompaña desde Oriente os guíe a todos vosotros y a vuestros gobernantes hacia un año 2015, en el que logre encontrar el camino que os permita afrontar el futuro con esperanza. Queridos niños y niñas, tenéis que tener respeto y mucho cariño a vuestros padres y abuelos, a vuestros hermanos, a vuestros profesores y amigos. Desde ese respeto y la libertad que nunca os debe faltar, el futuro vendrá lleno de cosas buenas. Y sobre todo, estudiad y leed mucho para que así algún día podáis hacer que el mundo sea cada vez mejor. Habéis sido muy buenos y por eso todos vais a tener vuestros regalos. Pero también os vamos a pedir varias tareas. Sabemos que lo vais a hacer muy bien. Pintad de arco iris vuestra casa, vuestro colegio, cada rincón de Valdepeñas. Que los amigos y la ilusión sean vuestros compañeros de viaje. No olvidéis devolver la felicidad a quien os rodea, hacer reír a quien está triste y acompañar a quien lo está pasando mal. La vida es un sueño muy real y cada uno de vosotros un pequeño milagro que se hace grande cada día. Recordad siempre al niño que sois. Sed amables, gentiles con los mayores y cuando tengáis dudas, seguid a la estrella misteriosa que como a nosotros nos lleva a conocer al niño Jesús. Id a dormir muy pronto y soñar con un 2015 lleno de maravillosas sorpresas. Disculpadnos si hacemos ruidos al llegar a vuestras casas,
Gaspar y un servidor Bertó, vuestros tres Reyes Magos, siempre os llevamos muy presente. Niños y niñas de Valdepeñas, que seáis muy felices y no borréis nunca esa sonrisa de vuestras caras. Os enviamos un enorme beso y que la magia de esta noche os envuelva durante todo el año 2015. Papás y mamás de Valdepeñas o de otros pueblos o de otros países que aquí estáis. Ya sabéis que este año el comercio de Valdepeñas se ha puesto de acuerdo con los Reyes Magos de Oriente para que todo el que haya hecho una compra durante estas Navidades en un comercio de Valdepeñas vaya a recibir esta noche aquí el primer regalo. Ahora vamos a proceder a que los tres Reyes Magos, cada uno, saquen de una urna enorme que tienen aquí mágica todos los boletos que habéis rellenado vuestros papás cuando han hecho una compra. La primera papeleta la sacará el rey Baltasar, que estoy ya con el rey Melchor, se me va un poquito la cabeza. La segunda la va a sacar Gaspar. Y la tercera la sacará Melchor. La primera papeleta, diremos el nombre. Si no se encuentra en la plaza, que no se preocupe, porque como en la papeleta figura el nombre y el teléfono, el comercio de Valdepeñas se pondrá y la llamará por teléfono o lo llamará a la persona beneficiaria. Ya sabe las personas que saquen los Reyes Magos este regalo, que pueden gastar hasta 100 euros en cada uno de los comercios que han participado en la campaña. La primera papeleta o boleto que sacará el rey Baltasar está dotada con 1.500 euros para comprar en el comercio de Valdepeñas a razón de 100 euros por comercio. La que saque Gaspar también tendrá una bolsa económica de 1.500 euros. Y la de Melchor, como es el mayorcito, que está como yo, que me quita gafas, no la voy a poner porque no nos voy a saber quién va a ganar, va a tener una bolsa económica de 2.000 euros. Así es que, por favor, rey mago Baltasar, hasta donde pueda, sácale la urna mágica. Una, hay que sacar una. Pues Baltasar da un lote económico, una bolsa económica de 1.500 euros a Mercedes Fernández Gallego, que es de Valdepeñas. Enhorabuena. Ya nos pondremos en comunicación con ella. Gaspar, su turno, majestad. Gaspar dota con una bolsa económica de 1.500 euros a Estefanía Araque, también de Valdepeñas. 1.500 euros. Y ahora Melchor. No sabemos si es de Valdepeñas, sabemos que compró en Floristería Milagros. La Estefanía compró en Tech Kings, Beetle Kings, me asoplan para ti, es que no sé inglés, soy muy torpe. Hablo castellano y regular nada más. Y Mercedes Fernández compró en Florería Avellán. Pues Melchor da la bolsa económica de este regalo de Noche de Reyes a Pepi González. Enhorabuena a las agraciadas, gracias al comercio de Valdepeñas. Valdepeñeras, valdepeñeros, niños y niñas, esta noche la luz se ha puesto plena para traer a este año toda la necesidad de voluntad, de esperanza, de fe y de trabajo que Valdepeñas necesita a cuenta del cielo prometido que ya nos dejó escrito Santa Teresa de Jesús, cuyo año celebramos. Sed bienvenidos, sed felices, majestades, gracias por estar aquí. Esperamos el año que viene. Buenas noches y feliz año a todos.